Vejez TV. Bueno, ya nos encontramos en el turno vespertino y nos encontramos con la escuela secundaria Trinca número 65. Bueno, hoy nos encuentran los chicos y las chicas de la Trinca 65, que el día de hoy nos vienen a presentar una práctica de laboratorio. Pero bueno, antes de poder comenzar la realización de la práctica, vamos a conocer a las chicas y los chicos que nos acompañan el día de hoy. Empezamos por aquel lado. Hola, yo soy Esmeralda. Y... Okay. Bueno, hola, yo soy Elliot. Hola, yo soy Fernanda. Okay. Hola, mi nombre es Kaslen. Hola, yo soy Said. Chicos, ¿cómo se sienten de haber venido a televisión? Se siente bien. Okay. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, sí. Yo sí. Okay. ¿El micrófono? Bueno, esta es la segunda vez que yo vengo aquí. ¿La segunda vez? Esta es la tercera vez que vengo. Ah, bueno, ya la tercera vez, bueno, ya tienes práctica, ya cero nervios, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y esta, pues, es la segunda vez que yo también vez? Vengo. Sí. Ok. Bueno, esta es mi primera vez que vengo. Bueno, primera vez, ¿cómo te sientes? Pues, bien. ¿Nervioso? No tanto. No tanto. Bueno, vamos a ir lo que es a presentar lo que es la práctica. Y bueno, vamos a lo que es de la teoría a la práctica. Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar la práctica de la botella azul. El objetivo de esta práctica es provocar reacciones químicas reversibles, es decir, de ida y vuelta. Esto se pueden obtener colores en la práctica como azul oscuro y blanco. También esto se puede ocasionar simplemente al agitar el recipiente con la sustancia y dejándolo reposar durante varios minutos. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para este experimento? Vamos a necesitar hojuelas de hidróxido de sodio, agua destilada, glucosa, azul de metileno al 5%, un vaso de precipitado, un embudo, un matraz de Erlenmeyer, un corcho para el matraz, un vidrio de reloj, una espátula y una cuchara. Y bueno, lo que tenemos que hacer primero es colocar nuestro vidrio de reloj en la balanza. ¿Esto para qué? Para que podamos medir con exactitud los gramos que vamos a agregar a la sustancia. Iniciaremos con las hojuelas de hidróxido de sodio. Ok, ahí apoyen a su compañero para... ¿Listo? Bueno, cuéntenos un poquito, síguenos contando. Bueno, lo que tienen que saber del hidróxido de sodio es que es altamente tóxico, entonces al tocarlo no debes de acercar tus manos a tu boca y así. Bueno, la cantidad de sustancia que vamos a utilizar para este experimento son 3 gramos de hidróxido de sodio. Y ya que tenemos nuestros 3 gramos de hidróxido de sodio, lo que vamos a hacer es colocar 100 mililitros de agua destilada en nuestro vaso de precipitado. Ya que tenemos nuestra agua destilada en el vaso de precipitado, lo que tenemos que hacer ahora es colocar nuestras hojuelas de hidróxido de sodio. Empezar a diluir la sustancia hasta que quede uniforme. Esto tarda en alrededor de 1 minuto o 2 minutos.
continuar con esto, lo que vamos a hacer es pesar nuestros 4 gramos de glucosa. Es diluirlo con nuestra solución de hidróxido de sodio. Que vamos a hacer es verterlo en nuestro matraz. Vamos a agregar nuestro azul de metileno. La cantidad de hidróxido, la cantidad de azul de metileno que necesitamos es por lo menos la mitad del botecito que está cargando nuestra compañera Fernanda. Más faltaría taparlo y dejarlo reposar entre 5 a 10 minutos. Bueno, este experimento se basa en el comportamiento de la reducción y la oxidación redox, donde una molécula ampliamente utilizada como colorante en la actualidad y antiguamente usada como antiséptico. Estamos hablando del azul de metileno. Bueno, para aclarar, un antiséptico es una sustancia que ayuda a eliminar las bacterias. Ahora, refiriéndonos a las reacciones químicas, podemos ver que es una transferencia de electrones. La sustancia que acepta los electrones es aquella que se va a reducir y es el oxidante, y la sustancia que cede electrones es aquella que se va a oxidar y es el reductor. Y bueno, mi compañero Said les va a explicar la ecuación que representa la reacción que va a tener este experimento. Bueno, tenemos lo que es nuestro azul de metileno que va a actuar como nuestro oxidante. A este le vamos a agregar glucosa que ahora va a ser nuestro reductor. Esto va a producir azul de leucometileno que ahora se va a convertir en el reductor, más ácido glucónico que ahora va a ser el oxidante. Bueno, este compuesto en su forma oxidada presenta un azul muy intenso y en su forma reducida presenta es incoloro. Este experimento, cuando se rompe el equilibrio de nuestra mezcla, va a volver a nuestro azul inicial, siempre y cuando haya un exceso de glucosa y nuestra sustancia esté en estado de reposo y sea incoloro.
como podemos observar aquí en la sustancia, todavía no está como debería de estar. Esta, cuando está en su modo de reposo, está, como ya habían dicho, incoloro. Y cuando empieza a agitarse de modo excesivo, queda como su color inicial, que es el color azul. Ya que lo agitamos, lo vamos a dejar reposar y le vamos a quitar el corcho para que así el oxígeno del medio ambiente pueda actuar todavía más rápido en nuestra solución. Bueno, una reacción similar que se puede provocar sustituyendo la glucosa por dextrosa y además de añadir el azul de metileno, debemos de ponerle índigo carmín, que es otro indicador. Bueno, esto también se puede observar porque al principio cuando se agita vas a tener una coloración verde, después cuando se va dejando reposar va a tener una coloración naranja y después se va a tener una coloración amarilla, que es la final. Bueno, aquí podemos ver cómo en esta reacción química es aquella que es reversible, ya que primero el azul de metileno lo encontramos como oxidante, la glucosa como reductor y después de que reaccionan, el azul de leucometileno es el reductor y el ácido glucónico es el oxidante. Y cuando se deja reposar otra vez, vuelve a su estado inicial. Y eso sería todo en su práctica el día de hoy. Sí. Ok, ustedes se les hizo fácil realizar esta práctica. ¿Cómo fue que bueno que llevaron a la práctica esto? Nosotros en el proceso de este experimento estábamos viendo cómo las redox estaban utilizándose en nuestra vida diaria. Ok. En este experimento nos demuestra que un objeto en constante movimiento se altera y como se muestra aquí en el experimento puede cambiar de color. Y cuando está en reposo, cambia de color nuevamente, esta vez incoloramente. Ok. ¿Qué más? Bueno, en este caso, los materiales que usamos tenemos que tener cuidado, ¿no? Nos mencionabas. Sí. Ok. Bueno, les mencionaba que el hidróxido de sodio es, se puede decir que es un veneno, de hecho, aquí lo marca en la botella. Y entonces son las medidas que se deben de tomar. Lo mismo con el agua destilada, o sea, no te la puedes tomar, tampoco la glucosa, porque pues el agua destilada te puede ocasionar un daño. Okay. En tu sistema digestivo. Okay. ¿Qué otras medidas de seguridad tomamos en el laboratorio? ¿Qué otras medidas de seguridad usamos en el laboratorio? Las medidas que normalmente utilizamos son que utilicemos siempre la bata por si tenemos algún accidente, quitarla rápido y así no resultamos tan afectados. También utilizamos las pruebas organolépticas, que es el TAC, bueno, que son aquellas que se utilizan con los sentidos, que son el tacto, el olfato y así. Ok, bueno, pues ya estamos por terminar el programa, pero bueno, como siempre y es costumbre aquí en DGSTV, antes de despedirnos, se les da la oportunidad para que puedan mandar saludos a sus profesores, a algún amigo, a sus hermanos o familiar por medio de DGSTV. Bueno, así que vamos a comenzar por aquel lado. Bueno, le queremos mandar un saludo al profesor Enrique Peña, que diga, perdón, ay. Guillermo Felipe Peña Rivera, que es nuestro director. Yo personalmente le quería mandar un saludo a mi mamá y ya. Ok. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá, que se llama Mayra, por dejarme de venir aquí, ya que sin ella no habría podido. Y un saludo a mi compañero Ricardo Javier, que me pidió que le mandara un saludo a través de GSTV. Okay. Bueno, yo personalmente le quiero mandar un saludo a mi mamá, que también, bueno, gracias a ella puede estar aquí, y a mi compañero Néstor. Ok. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi grupo de tercero D y a nuestro tutor, el profe Neri. Ok.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá especialmente, también a la maestra por permitirnos estar en este experimento y al director. Ok. Bueno, también yo quisiera mandar un agradecimiento a todo el personal de la Escuela Técnica número 65 por habernos permitido a estos chicos venir aquí y presentarnos esta práctica de laboratorio. Pero bueno, también un agradecimiento a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el que nos permite poder realizar este y todos los programas que realizamos tanto en radio como en televisión. Por mi parte es todo y hoy estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 65. Hasta la próxima.